Speaker, I want to apologize. Después de menos de 3 años en el cargo y a pesar de haber obtenido una gran mayoría en las elecciones generales de 2019, Boris Johnson renunció oficialmente este jueves como primer ministro de Reino Unido bajo una gran presión por los escándalos que han marcado su mandato. La razón por la que he luchado tan duro en los últimos días para continuar entregando este mandato en persona no fue solo porque quería hacerlo, sino porque sentí que era mi trabajo, mi deber, mi obligación para con ustedes continuar, para hacer lo que prometimos en 2019. Aunque hace pocas horas se negaba a dar un paso al costado, el mandatario contaba cada vez con menos aliados, luego de que al menos 70 funcionarios renunciaran a su gobierno en menos de 2 días. Mis amigos, en política, uno no es remotamente indispensable y nuestro sistema brillante y darwiniano producirá otro líder, igualmente comprometido con sacar adelante a este país en tiempos difíciles, no solo ayudando a las familias a superarlo, sino cambiando y mejorando la forma en que hacemos las cosas. Antes de anunciar su esperada dimisión, el jefe del Ejecutivo británico designó a nuevos ministros para llenar las plazas vacantes. Ahora permanecerá en el cargo mientras los parlamentarios del Partido Conservador eligen a un nuevo líder. Y a ese nuevo líder le digo, quien quiera que sea, le daré todo el apoyo que pueda. Y a ustedes, el público británico, sé que habrá muchas personas que se sentirán aliviadas y quizá bastante pocos también se sentirán decepcionados. Y quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo. La contienda por el liderazgo del Partido Conservador se anunciará la próxima semana. Algunos de los candidatos que ya suenan para reemplazarlo incluyen a Rishi Sunak, exministro de Hacienda, la actual secretaria de Relaciones Exteriores Liz Truss y fuertes rivales de Johnson como el exsecretario de Relaciones Exteriores Jeremy Hunt. Pues hace menos de 3 años Boris Johnson llevó a los conservadores a su mayor victoria electoral en 20 años. Sin embargo, desde hace varios meses el primer ministro comenzó a convertirse en una piedra en el zapato para su partido. Fueron al menos 4 crisis que llevaron a la caída del mandatario. Los escándalos del gobierno de Boris Johnson fueron el detonante para que el mandatario tuviera que renunciar. En medio de varios otros episodios, como la salida de la Unión Europea, la lucha contra el coronavirus y el aumento de la inflación, que ya oscurecían su mandato. Sin embargo, una nueva mentira del Premier al Parlamento desató la más reciente tormenta política, tras negar que tenía conocimiento de una denuncia por acoso sexual impuesta contra Chris Pincher, un parlamentario a quien Johnson nombró para un cargo en su gobierno, aún teniendo conocimiento sobre las acusaciones. En abril de este año, el primer ministro fue multado por infringir la ley luego de que se revelara que los jardines de Downing Street, residencia del mandatario, habían sido escenario de fiestas de Navidad, despedidas y cumpleaños durante el confinamiento de la pandemia, cuando los británicos tenían prohibido salir a las calles. Al inicio de la pandemia, Johnson fue duramente criticado por su controvertida gestión. La comunidad científica lo acusó de no cerrar el país a tiempo, pero también de tomar malas decisiones para detener el primer brote de la epidemia, por no alcanzar los objetivos de testeo masivo y por la falta de estrategias claras para proteger las residencias de ancianos y los problemas de distribución de insumos médicos. Actualmente Reino Unido sufre una inflación del 9,1%, la más alta en 40 años. Y aunque la invasión a Ucrania ha llevado a aumentos en el precio del petróleo y en el coste de los alimentos, los retos del gobierno de Johnson ya se gestaban desde hace mucho, principalmente por la pandemia y su salida de la Unión Europea. Además, aunque el mandatario redujo el impuesto a la gasolina recientemente, en abril subió los impuestos afectando principalmente a la clase trabajadora. Y a las 12:42 veamos cómo registran los principales medios en Reino Unido la noticia, la dimisión del primer ministro Boris Johnson. El diario BBC tuvo la exclusiva mundial sobre la dimisión del primer ministro, pues titula a esta hora sobre la crisis. Boris Johnson dimite. 4 crisis que llevaron a la caída del primer ministro en Reino Unido, que ya se las contamos, que publicó el diario The Mirror. Ahí está, finalmente renunció Boris Johnson, ha dicho que se va y que renuncia al mejor trabajo del mundo.
es la reacción de The Mirror. Hay reacción también del diario The Sun, diario sensacionalista que recordemos además fue el que dio a conocer las imágenes de las fiestas que se organizaron durante la pandemia, durante el confinamiento. Ellos son los quebradores, refiriéndose precisamente al Partido Conservador, que fue el responsable de llevarlo a esa dimisión. Boris Johnson renuncia, dice que se va, que nadie es indispensable, que renuncia al mejor trabajo del mundo. Son las reacciones de los principales medios de comunicación en Reino Unido ante la renuncia de Boris Johnson. Y en Reino Unido la mayoría de ciudadanos parecen estar de acuerdo con la decisión de Boris Johnson. Muchos aseguraron que ya era el momento adecuado para que el mandatario dimitiera. Hace mucho tiempo, diría yo, sí, ha estado luchando durante meses, diciendo mentiras, engañando a todos, lleno de franela y fanfarronadas. Boris debería haberse ido antes. Sí, ya era hora. Creo que era inevitable después del asunto Pincher. Creo que después de la fiesta era una mentira sobre mentira sobre mentira. Creo que el público británico está siendo tomado por tonto. Algo tan grande como la agresión sexual debe tomarse muy en serio, no simplemente esconderse debajo de la alfombra. Creo que no importa si es un parlamentario, debe rendir cuentas y especialmente si el primer ministro lo sabe, que es como la cima de nuestra sociedad. Creo que es hora de un nuevo liderazgo. Es bueno si lo mejoramos, ¿sabes lo que digo? Porque si alguno va a tomar el lugar y hacer lo mismo que él, no está mejorando en absoluto. Entonces, buena suerte para el próximo.